Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Humildes y sencillos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Carta a los Romanos, capítulo 10, versos 14 y 15. Hará unos 20 años, mientras mantenía una conversación con un hombre religioso sobre algunos versículos de la primera carta a los Corintios, cuando de pronto me sorprendió con una inesperada afirmación. Pero la carta de Pablo a los Corintios era para los Corintios. A lo que yo le respondí, si eso fuese así y la carta a los corintios era para los corintios, entonces la de los romanos se haría para los romanos, la de los efesios para los efesios y así sucesivamente hasta que el resto de la humanidad nos quedásemos sin mensaje para nosotros. Pero este planteamiento tan falto de entendimiento, de pensar que la Biblia no es algo aplicable a cada ser humano, principalmente en primera persona y de un modo literal, no resulta tan extraño a tenor de lo que cada día vemos a nuestro alrededor, cuando menos en lo que se refiere al mundo evangélico. Solo basta con hacer un pequeño recorrido por YouTube o lugares similares para comprobarlo. Cada día estamos más rodeados de mensajes amables, en los que las referencias al pecado o al infierno están relegadas a un lugar donde no incomoden las conciencias de los oyentes. No vaya a ser que se molesten y dejen de asistir o dejen de darnos likes. Pero el hombre natural no puede sentirse bien ante la predicación del Evangelio, pues ha de confrontarlo directamente con su pecado y con su condición de condenado, así como también ha de dirigirlo hacia la cruz, para que una vez allí pueda experimentar la gloria, la misericordia, la gracia y el amor que Dios a través de Jesucristo derramó por nosotros en el Calvario. Y si no está siendo así, algo en nuestra predicación está fallando. Ahora bien, ¿qué observamos nosotros si leemos el libro de los Hechos? Pues vemos a un grupo de personas, a los discípulos, que con denuedo en ocasiones, vehemencia y siempre con humildad y sencillez, predicaban el Evangelio por doquier. ¿Y con qué propósito? ¿Qué los empujaba a una predicación que acabó llevándolos prácticamente a todos a ser martirizados? Aquellas palabras de Jesús con las que prácticamente se despidió de ellos, dichas el día que ascendió a los cielos
y que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y nosotros? ¿Cómo enfocamos nosotros estas palabras hoy en día? Todos desempeñamos un trabajo en el que permanecemos un buen número de horas al día. ¿Empleamos algo de ese tiempo en dar a conocer el mensaje del Evangelio que cambió nuestras vidas? ¿O pensamos que esa no es nuestra labor? Sé que podemos tener limitaciones físicas, en especial aquellos que ya hace mucho que dejamos atrás la juventud, pero siempre vamos a encontrar un ministerio, un lugar que se adecue a nuestras posibilidades y desde donde dejar el mensaje de esperanza y salvación que cambió nuestras vidas, el mensaje de la cruz. Y ese mensaje no era solamente para los discípulos ni para los judíos de aquel tiempo, ni mucho menos en exclusiva para los romanos, los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses o tesalonicenses. El mensaje de salvación es universal y atemporal en su totalidad. Puede que tú no seas un predicador. Está bien, yo tampoco. Pero si eres un seguidor de aquel a quien sus discípulos llevaban rabí, un seguidor de aquel que devolvía la vista a los ciegos, el oído a los sordos y que hacía andar a los cojos y daba la vida a los muertos. Si Cristo cambió tu vida, habla. Habla y no calles de las maravillas que Cristo ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Hoy te quiero animar a ser ese tipo de hombre o mujer que con sencillez de corazón y en medio de una generación malvada podamos resplandecer como luminares en este mundo, y que llevemos por donde sea que pasemos un mensaje de luz y de esperanza, un mensaje de vida, el mensaje de la cruz. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.